tenemos el gusto de tener una persona para tratar un tema que es de evidente actualidad, diría pleonásticamente que es de actual actualidad, que es la sentencia proferida ayer por un tribunal de justicia condenando a Rafael Correa a 8 años de prisión y a 25 años de interdicción política, que es lo que más les importa. Yo creo que verlo en la cárcel les importa menos que tenerlo lejos de la política. Pero en todo caso, las dos cosas, aparte de otros detallitos, como por ejemplo que pida disculpas en lugar de ofrecerlas, es decir, una serie de estupideces muy dignas del nivel 10-20 de la señora fiscal y de los jueces que la han acompañado en este tinglado espantoso. Fausto, muchas gracias por estar aquí. Es el doctor Fausto Jarrín, abogado que ha representado a Rafael Correa en estos intríngulis jurídicos o pseudo-jurídicos. Fausto, anteriormente y aparte de los delitos por los cuales se le acaba de condenar a Rafael Correa, también se le ha acusado de varios otros desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, o sea, desde el inicio de la persecución política en su contra. ¿Cuáles han sido esos delitos anteriores y qué fin han tenido esas acusaciones? Buenas tardes, querido Omar, qué gusto verte. Aunque sea a la distancia, es un placer. César, muchas gracias por el espacio. No puedo, Omar, sino primero que nada y como una obligación personal, como una obligación humana, solidarizarme con la gente de Guayaquil, solidarizarme con la gente en todo el país que está azotada y asolada por una emergencia sanitaria, por una emergencia humanitaria como pocas veces se ha vivido en el Ecuador y que además va acompañada de la negligencia y la indolencia de un gobierno ausente, de un gobierno en campaña, de un gobierno policial que no entiende de nada más que no sea la persecución y la arbitrariedad. Entonces, antes de avanzar en esta conversación, quería exponerle mi solidaridad a la ciudadanía, sobre todo de las ciudades como Guayaquil, que están realmente pasando unos momentos muy, muy penosos, muy delicados, y con quienes a mí me guarda siempre una ternura, una conciencia de humanidad que me impide no indignarme frente a lo que estamos viviendo. Sí, claro, por supuesto, Fausto, y es una solidaridad tuya muy humana y muy noble que compartimos, por supuesto, desde Contracorriente en el Aire. Adelante. Dentro de ese contexto de indignación, pues fuimos convocados en la mitad de la emergencia. Me solidarizo con los profesionales en la ciudad de Guayaquil, a los que pretendieron obligarles a salir de sus domicilios violando hasta las normas del propio COE del gobierno, las normas dirigidas por el propio joven vicepresidente que no sirve para nada, que no sea hacer campaña. Y a la final acabaron otorgándoles un código para a duras penas terminar escuchando esta sentencia que es el corolario de un acto circense, como lo he venido manifestando yo, haciendo hincapié a las palabras del presidente Correa de que la sentencia es una payasada. Pues efectivamente, lo que nos encontramos fueron arlequines cerrando un acto circense de muy baja calidad, de muy mala calidad, y en la mitad de la desgracia que vive la ciudadanía. Personalmente yo no asistí, Omar, César, yo no asistí a la audiencia, no lo iba a hacer. Yo tengo prioridades en mi vida y mis prioridades chocan definitivamente con los caprichos de un gobierno apresurado y acelerado del miedo por conseguir sentencias como las que tuvimos a mal escuchar el día martes. Y sobre todo, Fausto, si se sabía cuál iba a ser el final de ese sainete. Es decir, ya se sabía que la sentencia estaba preparada de antemano y no necesitaban sino hacer el show, bastante barato, por cierto, de exponerla al público. Así que creo que no te perdiste nada. Tal vez no me perdí de nada, pero realmente ahora me apena no haber estado ahí para ver las caras con las que estaban leyendo. Las que leía el juez León este documento, que claramente no lo hizo él, porque me han relatado mis colegas de la defensa técnica de otros procesados que se trababa, que no sabía dónde estaban las comas, que le tocó releer varias veces, que hubo frases que no podía pronunciar,
claramente, uno ha sido estudiante, uno ha leído libros, uno ha tratado de escribir, aunque sea pequeñas líneas, a diferencia tuya, Omar, que escribes tan bonito, y te das cuenta cuando alguien no ha hecho lo que está leyendo, te das cuenta cuando no es de su autoría, porque se está enterando ese momento de lo que lee, y me parece que esa fue parte del circo al que asistieron algunos colegas el día martes. Uno ni sabe, Fausto, ante eso que acabas de decirme, que yo no tenía conocimiento, pero ese es un nivel de incultura que habla muy bien, repito, habla muy bien ese nivel de incultura del nivel jurídico de esa pandilla que ha llegado a esta conclusión. Realmente da vergüenza ajena, y da vergüenza que gente como esta tenga un radito colgado en la chimenea sin mérito alguno. Es decir, no son ni siquiera 10, 20 como la fiscal, deben ser algo así como 5, 30. Bueno, Omar, el caso del juez Iván León ni siquiera tiene calificación, porque el señor llegó por encargo, puesto a dedo, por una resolución administrativa del Consejo de la Judicatura, cuando se vieron en acefalía de jueces, producto de la evaluación inconstitucional que el Consejo le hizo a los otros jueces que ya fueron cesados de forma ilegal. Entonces, en el caso específico del señor León, él llegó sin calificación, así que a él le podemos hablar de un juez sin méritos, sin concurso, sin absolutamente nada. Él viene de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, a la que también llegó de alguna manera bastante inusual, producto, me parece ser, de una renuncia o algo parecido. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, Fausto, ya hablaremos un poquito más adelante de la calidad, no solamente humana, sino jurídica y cultural, de los juececillos estos que dictaron la sentencia y que la informaron ayer. Pero te recuerdo la pregunta, ¿cuáles fueron los delitos? Porque este tinglado viene desde hace casi 3 años, es decir, desde el 24 de mayo de 2017 se viene montando todo este show. Recuérdanos y recuérdame cuáles delitos se le acusaba a Rafael Correa, de los cuales quedaron en ridículo, por supuesto, porque no, ninguno pudieron probar, pero recordémosle a la ciudadanía de qué delitos lo acusaban antes del hallazgo del parto de los montes que acaban de encontrar. Sí, bueno, la pregunta, de hecho yo iba hacia allá. Mira, este proceso, no hay que olvidarse, empezó en mayo del año pasado, va a ser un año. La señora Pamela Martínez fue detenida de forma ilegal en el aeropuerto de Guayaquil el 4 de mayo, o más bien dicho, el 2 de mayo, en la noche, día viernes, me parece que 1 de mayo fue jueves del año pasado. Fue trasladada a Quito con escolta policial en vehículo de la policía sin que medie ninguna orden para esa detención. Acá en Quito le hicieron la audiencia de formulación de cargos recién el día domingo en la tarde, 4 de mayo. O sea, estuvo detenida ilegalmente durante 2 días o 3 días sin causa justificada y sin siquiera una orden judicial. La detención para fines investigativos la emitieron en Quito recién el día sábado. La detención para fines investigativos puede durar máximo 24 horas. La señora Martínez estuvo 9 horas más de las 24 detenidas sin ninguna orden y sin proceso alguno. Únicamente adujeron que ya estaba convocada la audiencia de formulación de cargos y que por lo tanto no le podían dejar en libertad. Así de arbitrario es como se manejó este asunto. Después ya, cuando ella queda detenida, en la primera versión que plantea la señora, y no solo ella, sino también la señora Terán, las dos establecen que no tienen ninguna relación con el entramado planteado por los pseudoperiodistas Villavicencio y Zurita. Ellas además acusan a quienes publicaron esa investigación de haber hackeado sus correos personales, de haber introducido información fraudulenta en sus correos y de haber utilizado en una publicación que claramente era producto de una intención de hacerles daño. Sin embargo, 26 días después, ya las señoras en la cárcel, como se transformó en un mecanismo usual de la fiscalía, pues las dos señoras resolvieron transformarse en cooperadoras eficaces de la fiscal, ofreciéndole a la fiscalía pruebas de que
no fueron ellas o de que fueron otras personas, por supuesto, desde ahí empieza el entramado contra Rafael Correa, y como por arte de magia, aparece un cuaderno en el departamento personal de Pamela Martínez que la policía recién allana 26 días después de que Pamela está presa. O sea, más o menos un cuaderno como el de Cristina Kirchner en Argentina, porque la cosa va por ahí. Es decir, allá se encontraron unos borradores que nadie supo de dónde salieron. Aquí se encuentra un cuaderno que además tiene otra historia negra detrás. Continúa, Fausto. Después de encontrar el cuaderno, que además copia textualmente los montos que incluye el reportaje de Villavicencio, que no todos son iguales a lo que después supuestamente se encuentra en las computadoras de Terán. Ojo con eso. Entonces, el cuaderno es realizado antes de abrir las computadoras de Terán. Una discrepancia muy seria que ni siquiera les importa. Así es, efectivamente. Y además es muy complejo porque el cuaderno está escrito en verbo presente y las cantidades están escritas hasta con centavos y a nadie parece ser que en la función judicial les llamó la atención que alguien pueda hacer eso. Cuando después de que se puso en duda la fecha de la creación del cuaderno y la fecha de la manufacturación del propio documento, del propio cuaderno, físicamente hablando, porque tenía rota la contratapa, que es en donde está el código de barras, justo esa contratapa es la única que estaba dañada porque el resto de hojas estaban intactas. Ajá. La señora Martínez, en su testimonio anticipado, decide iluminarnos con la noticia de que el cuaderno lo escribió a finales del 2018. Entonces, no era un cuaderno de la época en la que se llevaron a cabo las cosas. Era una historia narrada por Pamela Martínez 6 años después. Pero, sin embargo, con la prolijidad de haber recordado hasta con centavos los montos supuestos que estaban insertos en ese cuaderno. Una memoria realmente envidiable, ¿no? Es decir, que se acuerda hasta de los centavos de cifras anotadas 6 años antes. Bueno, la incultura hace milagros, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero a lo que vamos, una vez encontrado este cuaderno, con copias certificadas del cuaderno, no con la pericia del cuaderno, sino con copias de la pericia documental del cuaderno, abren un nuevo proceso por el delito de concusión contra Alexis Mera y María Duarte, y los detienen entre las 2 de la mañana y las 9 de la mañana, es decir, apareció la pericia, se solicitó a las 3 de la mañana un acto urgente a la jueza nacional. Para variar, cayó en manos de la doctora Daniela Camacho. A las 5 de la mañana la doctora estaba autorizando un acto urgente y a las 6 de la mañana la policía estaba fuera de la casa de Alexis Mera y de María Duarte esperando para que ellos salgan y detenerles. Bueno, realmente la eficiencia es impresionante. Sí, impresionante. La disposición del acto urgente se emite a las 2:40 y a las 3:20 dos policías presentan ya un informe con fotografías de las casas de María Duarte y Alexis Mera en la ciudad de Guayaquil. En el documento, los policías lo reciben en forma física en Quito. Entonces, esos señores oficiales de la policía se trasladaron a Guayaquil, tomaron las fotos, regresaron a Quito, hicieron informe y le presentaron a la fiscal en 40 minutos. En 40 minutos. Es decir, 40. Sí, Flash Gordon se les quedó tachuera. O el santo Dios Padre, que es el único que tiene la capacidad de la ubicuidad. Definitivamente la física no resiste análisis y no había manera de hacer ese traslado y estar aquí 40 minutos después. Así empieza este proceso, digamos, así lo justifican. ¿Por qué? Porque inicia el proceso de concusión, detienen a Alexis Mera, le dejan preso a Alexis Mera con una audiencia en la madrugada. A María Duarte algún atisbo de humanidad les quedó y le sustituyeron las medidas por la presentación periódica y el grillete en razón de que María es madre de un menor. Alexis Mera se queda preso en la cárcel 4, recordarán todo lo que se armó mediáticamente alrededor de eso, la humillación, las fotografías, los medios, los memes y todas las gracias de la cloaca mediática que nos gobierna en el Ecuador, y así empieza el proceso. ¿Qué resulta? Que 16 días después, apenas 16 días después, la Fiscalía solicita reformular cargos en el caso de Alexis Mera.
y solicita reformular cargos para cotejarles con los cargos que tenía Pamela Martínez en el otro caso. Y luego de reformular los cargos de Alexis Mera, acumulan el caso anterior en el caso nuevo, para criollamente, con esa viveza criolla que realmente es nauseabunda, ganar 30 días de investigación ya realizada. Y nos cargan a las defensas técnicas con un proceso que ya hicieron solo con las cooperadoras. Solo con las cooperadoras, sin ninguno de nosotros, allanaron la presidencia, allanaron la Corte Constitucional, hicieron las pericias de las computadoras, hicieron las pericias del cuaderno. Es decir, todas las evidencias que la Fiscalía tiene las consiguen en el primer proceso del que nosotros no fuimos parte. Se nota claramente que fue una construcción ad hoc, es decir, todo eso lo fabricaron. No es que encontraron pruebas con testigos, con presenciales ni con documentos, no. Construyeron todo ese tinglado de una manera realmente vergonzosa, vergonzosa. Justamente todo, porque el policía, al que yo le denomino el policía de Twitter, que es el que encuentra la noticia de Villavicencio en el Twitter, y presuroso, él muy preocupado por el erario público, materializa la información y eleva un parte para que la señora fiscal inmediatamente abra una investigación previa y un día después esté Pamela Martínez presa. En la audiencia de juicio yo le pregunté al policía, ¿cuánto tiempo viene usted trabajando en monitoreo de medios? Me dice 6 años. Le digo, ¿cuántas veces ha elevado un Twitter aparte? Me dice, una. Le digo, esta. Me dice, sí. Era la primera vez que ese policía hacía un parte de un Twitter. Pobre. Ese pobre hombre resulta, en mi opinión, tal vez el menos culpable de todos. Debe ser, se aprovecharon de su ignorancia, se aprovechan inclusive de su bajo nivel en el escalafón o en la jerarquía de la policía, para someterlo y para obligarlo a que sea una ficha deleznable, porque el rato que les estorbe van a salir de él como sea. Sin duda, sin duda. No le quitaría mucha responsabilidad porque fue cínicamente a la audiencia a querer defender sus actos, aunque fue uno de los que peor quedaron en la audiencia. Y claro, yo creo que desde ahí es que la fiscal empezó a pensar en renunciar a sus testigos y a sus peritos, que es lo que a la final hizo cuando apenas había circulado el 20 o el 25% de su prueba. No hay que olvidarse de esas cosas, ¿no? La fiscal renunció a un sinnúmero de testimonios por miedo a que se le pase el tiempo. Estas cosas todas deberán ser analizadas en su momento, pero ¿a dónde voy? Vuelvo yo. Reformulan los cargos y nos acusan a todos, en ese momento a 4, Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María Duarte, de lo que se denomina en derecho penal concurso real de infracciones. Y nos acusan de haber cometido cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. 20 días después de eso, vinculan al expresidente Correa dentro de este caso, a él y a 24 personas más. Recordemos de esa audiencia de vinculación, sí, que sí, no entraba la cantidad de gente acusada en la sala de audiencias de la Corte. Recién ahí Correa entra en este espacio, me parece que fue el 7 de agosto. Recién en ese momento nos vinculan, Rafael Correa es acusado por estar en Bélgica y por no haber rendido su versión. La fiscal pide orden de prisión preventiva contra él. Cuando la Corte Interamericana y los estándares convencionales de prisión preventiva establecen que esas no son las razones para una prisión preventiva, la versión es libre y sin juramento, y la residencia de una persona, sobre todo cuando ha sido ratificada y homologada, no es razón para que alguien vaya a la cárcel. Es decir, cualquier persona investigada debería ir preso solo porque no está en el país. Entonces, ese fue el caso también que pidieron alerta roja a la Interpol, ¿o este es otro? Eso fue en el caso Valda, pero en este también pidieron. Interpol en este caso ni siquiera les ha contestado porque les dijo que estaban todavía en etapas muy iniciales y que las órdenes de prisión en esas etapas no merecían difusiones rojas. Yo me imagino que después de lo del martes la van a volver a solicitar. Y me imagino, estoy absolutamente seguro, que volveremos a hacer el ridículo internacional cuando Interpol le diga al gobierno del Ecuador que no se presta para juicios políticos. Pero por supuesto, Fausto. Oye, ¿en qué consiste? Precisémosle bien a la audiencia, a las personas, a mí inclusive, ¿en qué consiste el delito cohecho agravado por el que han sido condenados
en esta audiencia Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, y cuáles son las pruebas que la Fiscalía aportó a ese juzgamiento, a ese caso. Cohecho pasivo propio agravado. Ajá, exacto. Esa es la figura. Así, así consta la figura. Es bastante claro. Mira, el cohecho es el acto a través del cual un funcionario público, dentro del marco de las funciones que le están encomendadas por la ley, recibe a cambio de hacer algo que tiene que hacer una dádiva para sí o para un tercero, dice la ley. Dentro del esquema del cohecho implica eso, que tiene que existir el funcionario público y tiene que existir aquel que le da la dádiva a cambio de algo. Claro, pero al alguien dar una dádiva también es culpable de cohecho, porque sí, son dos partes en el delito. El cohecho ya, digamos un poco más técnicamente, requiere el intraneus y el extraneus, el que está dentro del aparato público y el que está fuera. Claro. Requiere de cohecho. ¿Por qué? Porque si no hay quien te dé algo o a quien le beneficies de algo, entonces no existe la figura. O sea, como en el poema de Teresa, está el que paga por pecar y el que peca por la paga. Así es. Así es. Exactamente. Oye, qué barbaridad. Y una cosa que me llama la atención, Fausto, es ¿por qué se les acusa a estas dos damas solamente de cómplices cuando ellas fueron las que recibieron la plata? Es decir, se supone que ellas fueron las que recibieron el producto del cohecho. ¿Son cómplices? Es decir, la idea es que Rafael Correa les ordenó que pidieran esas coimas. Mira, Omar, te voy a explicar esto, pero me gustaría terminar de explicar el contexto para que el asunto decante y nos llame la atención aún más. Pero, sin embargo, Pamela Martínez fue acusada de autora. Ya. La única que se le acusó de cómplice es Laura Terán. Ya. Y la cantidad de años a los que ellas están condenadas es porque la Corte decidió condonarles el 40% de la pena por la cooperación eficaz. Claro, un premio de su cooperación. También me voy a referir porque la fiscal pidió el 90%. Ajá. Entonces, también eso le dijeron que no. Casi queda libre, si la fiscal se sale con la suya, queda libre por ya no agradecimiento de ella. ¿Ah? Si la fiscal se salía con la suya, ya no volvían a la cárcel. Claro, ya no volvían a la cárcel, porque ya habían tenido días detenidas que se computaban a la pena final. Ya no volvían a la cárcel. Les hubiesen sacado el grillete ayer. Ya. Oye, y yendo más allá, ¿qué pruebas hay para poder juzgar y condenar a Rafael Correa? ¿Tiene que tener pruebas de que él, como coautor o impulsador o inductor de ese cohecho, ha recibido beneficios económicos o en especie o lo que sea? ¿Qué pruebas hay de que ha recibido algo de la empresa que sea o del personal que sea? Mira, te voy a graficar un poco cómo se terminaron de definir las cosas, pero para esto quiero comentarte algunas particularidades para que vayamos teniendo claro el hilo de las circunstancias, porque el lenguaje jurídico es complejo y si dejo algunas cosas a medias, la ciudadanía que nos está escuchando, hay algunos asuntos que no va a entender y desgraciadamente este no es un foro abierto, entonces no nos van a poder preguntar y se van a quedar dudas. Ya. Entonces, explica bien la cosa, ok. Entonces, mira, fuimos vinculados al proceso por este llamado concurso real. Solo explico que el concurso real implica que te suman las penas de los delitos que cometiste. Entonces, en ese momento, se trataba de tres delitos cuyas penas sumadas alcanzaban 14 años. Entonces, lo que la Fiscalía empezó a decir es que Correa podría ser sentenciado a 14 años. Yeah. Y la fiscal llevó la investigación buscando esos tres delitos, porque para eso se imputa cargos, para que tú sepas de qué te están investigando y de qué te acusan, y para que tú sepas de qué te tienes que defender. Claro. Son reglas básicas del debido proceso. Llegamos a la audiencia de juicio, y después de pasar la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal decide unilateralmente, sin explicarle a nadie por qué, acusarnos solo de cohecho. Y ya en la audiencia nos deja sin la asociación ilícita y sin el tráfico de influencias.
Yo te voy a explicar por qué. En el código antiguo no había tráfico de influencias. Siempre estamos acusados con una figura que no existía. Y la asociación ilícita en el código antiguo no era para delitos contra la administración pública, y así hubiese sido, ya estaba prescrito. La asociación ilícita era para delitos contra la propiedad o contra las personas en el código antiguo. No era para delitos contra la administración, porque en derecho penal el principio de objetividad y el principio de legalidad tienen que respetarse, porque si no, está siendo arbitrario. Si te juzgan. O sea que Fausto, la señora fiscal, algún abogado mejor enterado que ella, le sopló al oído que iba por mal camino para poder juzgar a Rafael Correa, y que tenía que deshacerse de esas dos causales para poderlo condenar por la tercera. Sí, porque además debe tener un buen asesor que por lo menos sabe de leyes. Algo, porque igual le hacen equivocar, pero porque además, si es que existe concurso real, te tienen que juzgar por los tres tipos. Y la asociación ilícita y el tráfico de influencias no se juzgan en ausencia. Les hubiera tocado suspender el juicio y no hubieran podido hacer el resto del sainete. Entonces, por eso, sorpresivamente, dejándonos en indefensión a todos los abogados de los procesados, la fiscal decide desechar los dos tipos penales y quedarse solo con el cohecho. ¿Por qué? Porque el cohecho se juzga en ausencia y porque el cohecho no prescribe. Pero ahí se le presentan a la fiscal otros problemas. El cohecho es un delito de acción, es un delito de resultado. Claro. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está la plata? ¿Quién le dio a quién y cómo hicieron? El cohecho exige una prueba física, casi que física, es decir, dónde está la plata, dónde está el depósito, dónde está el recibo firmado, aunque obviamente el que recibe el cohecho no va a firmar recibos, pero por lo menos dónde está la plata. Sí, Omar, pero sobre todo, ¿cuál es el contrato ilegal, pues? Además, ¿cuál es el contrato? Que entiendo que no había ningún contrato firmado por Rafael Correa. Esa es la prueba principal de un cohecho. ¿Qué dio el funcionario público a cambio de esa dádiva? Aquí decían que eran contratos a cambio de que paguen campañas electorales o cosas del movimiento, ¿no? Nunca, en ninguna parte del proceso apareció una auditoría de contratación pública, en ninguna parte se hizo un peritaje de contratos, nunca se incluyó ningún documento de la UAFE sobre inusualidades en los patrimonios de procesados, ni siquiera del SRI sobre impuestos. Es decir, en el proceso, Omar, no existe ninguna evidencia sobre dineros ilícitos en las cuentas de los políticos acusados, de ninguno de los políticos acusados, excepto Pamela Martínez, que no es política, sino que era una simple funcionaria pública. Claro, o sea que se configura exactamente que esto no alcanza a ser ni siquiera un sainete de buena calidad, sino una opereta bufa pseudo jurídica para el fin que se ha perseguido desde hace tres años, o casi tres años, deslegitimar, ensuciar la imagen de Rafael Correa para impedirle ejercer su carrera política. Ese es el objetivo final, ¿no es verdad? Mira, Omar, como ya se dieron cuenta que no iban a poder por la vía del honor y la moral, ahora van a forzar todo para, por la vía legal, impedirle que regrese y sea candidato. Porque se dieron cuenta que por más que le persigan, la gente lo sigue respaldando, y es más, esta persecución le hace crecer día a día, y ahora lo que van a hacer es forzar para que la norma penal se lo impida, y la norma constitucional. Pero espérate que el castillo de naipes todavía no está terminado de formar. Porque la fiscalía, frente a todas estas anomalías, a la imposibilidad de demostrar que Rafael Correa tuvo un contrato, firmó un contrato, recibió un dinero, se inventaron el uso del fondo de solidaridad para mezclarle con estas cuentas, y se inventaron lo del cheque de $6,000. La fiscal pidió de reparación integral 1.130 millones de dólares, y la responsabilidad de Rafael Correa está materializada por un cheque de 6.000. ¿Te puedes imaginar? Es decir, llega a unos niveles de ridiculez jurídica, de ridiculez humana, que realmente son difícilmente comprensibles para uno. Pero el problema es que con ayuda de lo que yo llamo, y lo repito aquí, la basura mediática nacional,
pues ese sainete, esa opereta bufa, se posiciona en la mentalidad de la gente que le cree a estos medios de comunicación, no solo irresponsables, sino antiéticos. Créeme, Fausto, me da vergüenza físicamente, me da vergüenza y mentalmente mucho más de la clase de periodismo que se está haciendo en el Ecuador. Yo eso no puede ser periodismo. Hagamos un pequeño receso musical aquí y César nos va a ayudar con algo de música para que aplaquemos un poco la rabia, sí, la ira, esto da ira, francamente. A ver, César, entrémosle a Cambalache o algo que tú tengas por ahí a la mano. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseamos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Aviso de Google Chrome 3 Destiladores. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril, y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, todo está fuera de la ley. Continuamos, amigos todos. Fausto, una pregunta así rápida para que pasemos a un punto especial. Si alguien corrompe en el Estado a una institución o a un funcionario, obviamente ha sido corrompido por alguien, normalmente de la empresa privada que quiere beneficiarse de contratos o de lo que sea, ¿no es cierto? En este caso, de los cohechos, ¿hay acusación contra el cohechador, es decir, contra la persona o la entidad o la empresa que ofreció o que aceptó pagar una prima o por el pago de algo o por la firma del contrato o por el pago de la factura? ¿Hay personas civiles o empresas del sector civil y privado que estén acusadas? Sí, son 8 empresarios, me parece, en total, que están acusados exactamente de la misma pena. Y para eso quería ir a la siguiente parte de la historia del burlesque, que como le denominaron otros abogados con quien tengo muy buena relación, que se hizo ayer.
Como la fiscalía se dio cuenta que no iba a poder demostrar que Rafael Correa firmó un contrato, recibió dinero, se reunió con contratistas o hizo algo, a la fiscalía no se le ocurrió mejor idea que decir que Rafael Correa era lo que se denomina en derecho penal autor mediato por dominio de aparato jerarquizado de poder. Ajá. Como es el presidente de la República, es culpable de todo lo malo que pasa en el país, por decirlo de alguna manera. De una manera, pero el dominio del aparato jerarquizado de poder es una forma de autoría que se la inventó un profesor alemán muy connotado, a quien yo admiro mucho, que todavía vive, se llama Klaus Roxin. Ah. Pero él inventó esta teoría para poder procesar a los jerarcas nazis. Él se inventó esta teoría para poder procesar a los perpetradores de la dictadura de la ex Yugoslavia, a los militares de Argentina, de la dictadura de Videla. Y el caso más famoso, más connotado en Latinoamérica de utilización de esta teoría es la de Fujimori respecto de los delitos cometidos por el famoso grupo Colina. Ajá. Pero acá la figura esta concebida por Roxin, por el profesor alemán, tiene exigencias que si no se cumplen, no calza. Exigencias que en el caso específico del expresidente Correa y de este proceso absurdo que le montaron, no iban a calzar bajo ningún punto de vista. Tiene cuatro características de esta figura. La primera es la capacidad de mando. Esa es la que era inobjetable. Era el presidente de la República. Sin embargo, la segunda característica es que la estructura tiene que actuar por fuera del derecho. Y eso es absolutamente ineficaz para el caso del presidente Correa, porque él era el presidente de la República. Ese es un cargo que está establecido en la Constitución. Llegó allá por votación popular. Y además, los ministros y los decretos que él firmaba sacando o poniendo ministros están amparados en la Constitución. Esta idea del alejamiento del derecho, de la estructura, es para cuando un presidente se hace dictador. Está fuera de la Constitución. Exactamente. O es para las mafias organizadas cuya labor, toda su labor, se realiza por fuera del derecho. No es un delito pequeño por aquí o un delito pequeño o muy grande por allá. Es una estructura delictiva. Acá no. Acá era una estructura jurídicamente avalada por la Constitución, que además, ojo Omar, sigue vigente. Así que dentro de ese criterio absurdo de la Fiscalía, tendríamos un señor en ruedas que sigue actuando bajo esa misma estructura y varios ministros vergonzosos, por supuesto, que han sido nombrados de la misma manera que los anteriores. Deberían estar incursos en la misma situación. Sí, por supuesto, igual de ridículo sería, pero con el criterio de la fiscal así debería ser. Claro. El requisito que es imbarajable es que el autor mediato es el hombre de atrás. Es el que está atrás dando órdenes, disponiendo, qué sé yo, cualquiera de esas ideas, ¿no? Pero el hombre de atrás necesita un actor directo, necesita un perpetrador, necesita el instrumento que comete lo que él está mandando a cometer. Para que sea aparato jerarquizado de poder, los perpetradores, los autores directos, tienen que ser fungibles. ¿Qué significa esto para la concepción que es lógica en la concepción de Roxin? Que si no es uno, es otro. Que si no es el gatillero Juan, es el gatillero Pedro. Y que si no es el gatillero Pedro, es el gatillero Aníbal. Y eso no le interesa al capo, porque al capo lo que le interesa es que se cumpla lo que ordena. En este caso, la fiscalía quería pretender que los fungibles de Rafael Correa eran Glass, Alvarado, Mera, Bonilla, Solís. Eso es absolutamente no se puede justificar eso. Eran sus ministros, era el vicepresidente de la República electo por votación popular. Correa no lo puso ahí. Ganó votos. Bonilla fue asambleísta por votos. El mismo Viteri, al que no me gusta referirme, era asambleísta alterno con votos. Vinicio Alvarado fue ministro en diferentes carteras de Estado los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces, fungibles era lo último que esos compañeros eran. De fungibles no tenían nada. No eran funcionarios
libre remoción por el presidente porque él no lo nombraba, sino elegidos por instituciones distintas al Ejecutivo. No, los ministros sí eran nombrados por Correa, pero no eran fungibles, eran sus personas más cercanas. A fungibilidad se refiere a la sencillez con la que tú despachas un soldado o un gatillero, por eso usaba... Al capo de la mafia no le importa el sicario que se come al diputado, puede ser cualquiera mientras se lo coma. Claro. Esa es la fungibilidad. En el caso que nos ocupa, nada más alejado de la verdad es pensar que Alvarado, María Duarte eran fungibles, no lo eran, eran parte del gabinete. Eran funcionarios de confianza del presidente, no tenía. Ahí no hay fungibilidad de ninguna clase. Así es. Y la cuarta característica, que es un poco más compleja, pero que en este caso viene al lugar, es la asiduidad o la facilidad con la que el perpetrador puede actuar contra la ley. Es decir, ¿qué necesitan las estructuras? Necesitan lumpen, claro, para que sean fungibles. Entonces tienen una capacidad, una facilidad para alar el gatillo, ¿sí me explico? Claro. Claro. Acá el caso no es así. Son sicarios. Exacto. Entonces, si no cumple esas cuatro características, no hay estructura jerarquizada de poder. Y no era posible de activar esa dogmática para acusarle a Correa. Y la fiscal salió a decir al final de la audiencia que el presidente era la cabeza de una estructura jerarquizada de poder, como lo había sido el Chapo Guzmán, acuérdense de eso, como fue Escobar en Colombia, y bueno, lo dijo a viva voz, se lo dijo a los medios de comunicación, y luego resulta que el día martes los jueces dicen no, los jueces le dijeron a la fiscal todo no, por si acaso. Claro, obviamente. Su teoría no está probada, señora fiscal, su solicitud del 90% para las cooperadoras eficaces le negamos, solo les vamos a bajar el 40. Le dijeron, su reparación integral es excesiva y vamos a calcularla de acuerdo a tales y tales artículos. Y se inventaron las 200 horas y la placa en el Palacio de Carondelet. Ahora, ahí vamos a otro problema. En el derecho penal, la carga de la prueba pesa sobre el que acusa. Claro. Quien hace la investigación es el dueño de la acción penal, es decir, la fiscalía. Quien tiene que acusar en base a esa investigación es la fiscal. Y ahora resulta que lo que la fiscal acusa en base a su investigación no es lo que ha probado en el caso. Y sin embargo, los jueces, en lugar de ratificar el estado de inocencia por falta de pruebas, lo que hacen es darle ellos tipificando, darle ellos llenando los vacíos en la acusación y sentenciarnos a los mismos años que pidió la fiscal, pero por otro canal. Y ahora resulta que Rafael Correa no es la cabeza de una estructura jerarquizada de poder, sino es un instigador. Ya. Es decir, están cambiando las figuras delictuales o las figuras procesales al vaivén de los acontecimientos, según se vayan presentando las cosas para poderlo juzgar, para poderlo sentenciar, van cambiando y acomodando. Oye, se me ocurre que esta señora fiscal y los jueces que la acompañan están haciendo méritos ya no para el 10-20, sino menos 10-20, más o menos. Mira, me pongo serio y te digo que la ruptura del principio de congruencia ha sido motivo para que se declare la indefensión en un sinnúmero de procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nunca hemos sabido bien de qué nos estamos defendiendo. Y hasta el día que nos sentencian por otra cosa. Se mantiene en el tipo penal cohecho, pero ahora resulta que no hicimos las cosas que la fiscal dijo que hicimos, hemos hecho otras, que la fiscal no encontró, pero que los jueces sí se dieron cuenta. Ese no es trabajo de los jueces, Omar. Y al romper el principio de congruencia, están afectando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de Rafael Correa y de todos los sentenciados, incluida Pamela Martínez y Laura Terán. Claro, o sea, usted tal vez sea inocente, pero igual va preso y ya veremos por qué.
Exacto. ¿O sabe qué? De lo que le acusan no es, pero ha sido esto otro. O sea, usted no es blanco, pero es negro, igual va preso. Igual va preso, sí. Qué barbaridad. Oye, te hago una pregunta que, es decir, más de opinión tuya. Tengo la impresión de que si los juicios que se refieren al delito, supuesto delito de Rafael Correa y de Jorge Glass, por lo hecho por ellos entre 2012 y 2016, pero entre 2012 y 2013 era vicepresidente Lenín Moreno, y antes de eso era vicepresidente. Si antes del 2013 no hubo delitos, ¿se debe a que era tan honesta, tan irreprochable, tan impoluta la figura de Lenín Moreno, que solo su presencia evitaba que Rafael Correa cometiera delitos? Eso me preocupa, porque realmente parece desprenderse de ahí que, salido el inocentísimo angelical Lenín Moreno de la presidencia, la corrupción llegó en el tren, de las seis. Y se fue antes de que Lenín vuelva a sentarse, y ahora como presidente. Claro, y ahora se fue. Y sigue ida, por lo que sabemos de INAPEX, pues, y toda esta vaina, la corrupción sigue de viaje. Pero seguramente esa corrupción anda en el tren playero, que Moreno ya ha construido para estas alturas de la vida, ¿no? Exactamente. Mira, en relación a ese punto específico, la jueza Daniela Camacho, infame jueza Daniela Camacho, en el auto de llamamiento a juicio dijo una cosa que le perseguirá a Diana Salazar por el resto de su carrera como fiscal. Dijo que la investigación fue desordenada, que la investigación careció de imparcialidad y que había violado el principio de objetividad. ¿Por qué? La cosa es tan sucia y tan fea que hasta entre ellos mismos se dan cuenta que lo es. Claro, mira lo que acaban de hacer los jueces. Le dijeron a la fiscal que su teoría no sirve. Claro, qué vergüenza. ¿Y por qué, Omar? Déjame te digo esto, porque esto tiene que quedarnos a todos muy presente. La fiscal le puso tapones a la investigación entre 2012 y 2016, sencillamente para proteger a Moreno. Claro. El mismo movimiento, la misma estructura, las mismas campañas. Nadie entenderá nunca por qué del 2012 al 2016, o al menos nadie entenderá a viva voz. Sí entendemos por qué, para protegerle a Moreno, evidentemente. Claro. Además, el primer caso que debió haber analizado con esta prontitud y con esta vehemencia es el caso de INA Papers, que fue presentado 2 meses antes que este caso. A muchos nos queda claro que activaron... Ni siquiera han asumido. Así es. Oye, una pregunta inquietante, porque se refiere al futuro del presidente Rafael Correa. No ofrezco disculpas por haberlo llamado presidente. Yo creo que sigue siendo, en términos éticos, ideológicos, tal vez no políticos, sigue siendo el presidente. Para mí también. Sí, sí. Te digo, presidente, de mañana, tarde y de noche. Esta mañana Orlando Pérez se dirigía a él, esta mañana no, en una entrevista que vi, tal vez no fue esta mañana, sino en diferido, y lo trataba de presidente. Yo creo, hay mucha gente en el Ecuador que todavía Rafael Correa lo trata de presidente, lo siente presidente, y me parece que lo necesita como presidente, pero eso es otro tema que abordaremos en algún momento. Oye, Fausto, ¿hay recursos de apelación a esta sentencia irta que acaba de proferir ese grupito de jueces? Sí, por supuesto que sí. Antes de pasar a eso, algo de lo que no me quiero olvidar es que, así como le favorecieron a Moreno, la investigación de Villavicencio se llamaba Odebrecht puso presidente. Allá. Y Odebrecht no está acusado de nada. Ah, no está acusado. No fue ni acusado y mucho menos sentenciado. Y alguien más que salió por la ventana en este caso, y no hay que olvidarse, es el padrino de INA, el señor Kai Bungo, de la empresa Sinohidro. A él también le sacaron a cerrar. Entonces, sí, los culpables han sido exonerados a la carrera. En el tren playero también se subieron los brasileños y los chinos. Así es. Qué barbaridad.
Oye, entonces sí hay recursos de apelación. Por supuesto, ya. Mira, pero todavía no notificamos. Esto es grave, Fausto. Esos recursos de apelación presentados ante medios, digamos, instituciones judiciales ecuatorianas, ¿crees tú que sirvan de algo? Mira, Omar. Pero hay que hacerlo, evidentemente. Sin embargo, yo creo que aquí hay cosas que hay que decir y nosotros también tenemos que estar claro en eso. Los purismos no son lo mío. Yo voy a defender la situación de Rafael Correa con uñas y dientes y aquí hay que tener claro algunas cosas. Y es que estas sentencias son políticas y la situación política del país no da más. Así que yo creo que prontamente tendremos desenlaces políticos en los procesos pseudo jurídicos a los que estamos siendo sometidos. Por lo tanto, yo sí creo que en poco tiempo, o yo creo que desde ya, hay quienes están pensando dos veces si le siguen haciendo el juego a este gobierno al que apenas el 4 o el 3% de la ciudadanía le sigue creyendo algo. Por lo tanto, sin lugar a dudas que voy a activar todos los mecanismos recursivos que me dé la ley para sostener la inocencia de Rafael Correa y para evitar, entre otras cosas, que les alcance el tiempo para proscribir las posibilidades de que Correa sea candidato para las elecciones del 2021. El día de ayer, el CNE aprobó el calendario electoral y esa aprobación vino con la mala noticia para el gobierno de que la inscripción de candidaturas empieza el 17 de septiembre. Eso significa que al gobierno le queda apenas 5 meses para tratar de evacuar 2 instancias que son muy complejas y que además en este momento están suspendidas por efecto de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador. Y yo creo, Fausto, atendiendo a lo que acabas de decir, que no creo yo tampoco que todo el sistema y el aparato judicial y jurídico del país esté tan podrido a esos niveles. Tiene que haber gente honesta, tiene que haber gente proba que de alguna manera están siendo coaccionados, están siendo obligados a meterse en ese sainete, pero deben tener por dentro un montón de vergüenza y un montón de reatos ante esa situación que desdice mucho de su moral. Yo creo que debe haber mucha gente preocupada por la suciedad que les han obligado a cargar. Sin duda. Yo creo que como siempre y en todo, en las relaciones humanas, la mayoría es gente honesta, la mayoría es gente buena, muchos de ellos sometidos por la necesidad del trabajo que ahora además está escaseando y muchos de ellos sometidos quizá por errores del pasado, por circunstancias no consideradas, porque además no nos olvidemos que estamos frente a un aparato policial que no tiene ningún escozor en violentar las garantías, en violentar la intimidad, en violentar las comunicaciones. Entonces, ¿quién sabe con qué nomás les están coaccionando a esos jueces y a esos fiscales, incluida la fiscal de quien yo tengo las peores referencias, pero yo creo que inclusive ella está siendo coaccionada en este sainete? Yo creo que ella debe estar también muy preocupada en el fondo, tiene que sentir una gran preocupación, no solo porque en lo que se ha metido por ignorancia jurídica, de pronto por interés, pero en el fondo esta señora debe tener una gran preocupación de qué le va a pasar, qué va a ser de ella como juez, como abogada, como ser humano, apenas se termine todo este sainete tan asqueroso. Tengo una inquietud, estamos a punto ya de terminar, por lo menos con el tiempo, no con el tema, sino con el tiempo. ¿Tú crees, cómo ves la posibilidad de que en el tiempo que queda para que aceleren las cosas como las están acelerando y no se les caiga la carga en el camino por mal acomodada, habrá tiempo realmente de llegar a una ejecutoriedad, a una acusación plena, a una condena de última instancia? No tienen tiempo. Ya no tienen tiempo. Y si no tienen tiempo y no se puede ejercer judicialmente el impedimento, Rafael Correa quedaría listo para la campaña electoral. Entonces no lo pueden inhibir. No pueden. Yo lo dije ayer, nuestras posibilidades de que sea candidato están absolutamente firmes y absolutamente claras. Y la decisión de él, lo digo yo, no lo dice él, pero yo creo que la decisión de él es hacerlo. Ya, y yo ayer escribía en mi muro de Facebook que me parece que tú eres
más o menos un seguidor de mis cosas en el muro, escribía que este aparato judicial sea, y el sector político que lo acompaña, que lo acolita y que lo administra, se han dado un tiro en el pie. Es decir, tengo la impresión de que Rafael Correa, con esa sentencia, acaba de ganar por lo menos 10 puntos porcentuales en las encuestas políticas. Es decir, si tenía un 35 o 37% de aprobación, este rato está llegando al 50%. La gente no es tonta, la gente no es tan estúpida como estas personas creen. La gente está analizando que aquí hay una trampa asquerosa que le están montando al presidente para evitar su candidatura presidencial y para impedir que vuelva a ser el mejor gobierno de la historia. Y esto es una opinión mía personal. Los 10 años de Rafael Correa, del 2007 al 2017, fueron, en mi opinión, la mejor presidencia ecuatoriana en el siglo XX después de Eloy Alfaro. Con esto nos despedimos. Te quiero pedir, César, que terminemos con Chorra, con una dedicación muy especial a la señora fiscal y a sus acompañantes. Les dedico este tango cantado en la voz maravillosa de Carlos Gardel, Carlitos, que cada día canta mejor. Por favor, Chorra, con especial dedicatoria a la señora fiscal.